es una palabra que proviene del sánscrito, una palabra muy antigua que se utilizaba para referirse a ciudad. Jayavarman instaló una cultura de la monumentalidad para afirmar esa figura de encarnación de Vishnu o de Shiva en la tierra. El hinduismo, con Shiva y con Vishnu como principales dioses de culto, fue una religión importada naturalmente desde India. La trajeron a Camboya los comerciantes, que por los monzones debían quedarse durante varios meses hasta que los caminos se pudieran liberar. Tiempo suficiente para influenciar a las diferentes tribus que tenían religiones más sencillas. El hinduismo se presentaba muy atractivo y fue así como lo importaron, pero sin el sistema de castas. Todos los templos de la primer época del Imperio Jemer fueron edificados bajo este culto, consagrados a un dios del hinduismo y al rey que lo mandaba a edificar. Las estructuras de los templos tienen generalmente prangs, que son la representación y la simbolización del monte sagrado, el monte Meru. También hay diferentes tipos de iconografías e imaginería que hace referencia a las diferentes deidades hindúes y a las épicas hindúes del Ramayana. Luego de la conversión de los jemeres al budismo en el siglo XII, los templos comenzaron a referirse a Buda. Luego de esta conversión al budismo, los templos que se encontraron en Angkor fueron todos inspirados en las imágenes del Buda. La máxima expresión que podemos encontrar está en la zona central del parque arqueológico, básicamente en la capital que fundó Jayavarman VII, esta ciudad amurallada con 3 kilómetros por lado, es prácticamente un cuadrado, y en su zona central tiene Bayón, con sus 54 enigmáticas torres con las figuras del Buda. Otra de las joyas del periodo budista Jemer era Taprom. Funcionaba como un gigantesco monasterio donde habitaban 12.000 monjes del budismo Mahayana. Era mantenido por unos 80.000 súbditos. Principalmente es conocido por su espectacular imagen de los árboles tomando a los templos. Esto fue encontrado así por los franceses, pero no está exento de un arduo mecanismo de mantenimiento para que las estructuras no colapsen. Thank you.
Jorobán VII lo hizo para consagrarlo a su madre y tomó de ella la imagen para representar a la diosa de la sabiduría.